¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa Sobre la Net. Hoy jueves 11 de marzo del 2021, siendo exactamente las 6 de la tarde con 4 minutos. Iniciamos este programa. Mi nombre es Raquel Catalina y como siempre estoy acompañada por Tony Montenegro. ¿Qué tal, Tony? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes a toda la comunidad Sobre la Net que se reúne hoy en nuestro programa de miércoles que sale los jueves. Para hablar acerca de todo lo que está ocurriendo en el voleibol nacional e internacional. Bienvenidos a Sobre la Net, bienvenidos a su programa, gracias por estar ahí. Gracias a Cristian Rodríguez, que nos dice Team Regatas presente y estamos impresionados. No porque haya un Team Regatas, sino porque no lo escuchamos mucho. Exacto. Y sí, bueno, Ricardo Barrientos, saludos, Gianfranco, Dixiño. Y Ricardo nos dice, vamos Regatas. ¿Cuánto Team Regatas hoy día? No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa hoy día con la gente de Regatas? Se han juntado todos. Hola Junior, hola Jorge Alberto, Arnold, Richard, Carlitos Cacique, Diego, Andrés Barcaya, o Alberto, hola Freddy, hola Randy, que nos dice saludos, Alianza campeón. Ojalá, de verdad, porque ya han pasado, estamos en la Liga 19 y Alianza todavía no tiene medallas, ¿no? Ahorita discutimos de esto. Saludos a Úrsula, que nos pregunta si hubo partidos de la Liga Nacional. No. Saludos a César, a Randy, a Seila, hola Seila, hola John, hola Víctor, hola Wendy, hola Antonio. Hola Ricardo, hola a todas las personas que están ahí a través de la señal de Sobre la Net. Bienvenidos al programa de voleibol. Hola al mundo en general. Bien, Tony, todo bien. Vengo a hacer una siesta, la verdad es que bastante productiva para mi salud mental, así que hoy vamos a hacer un programa relajado. Hablemos de esto. Hace mucho calor. Las siestas son necesarias. O sea, como que las siestas te apagan. Es verdad. Pero bueno, Tony, tenemos mucha información hoy en el programa. Para empezar, arrancó la liga, dos partidos, el segundo mucho mejor que el otro, una buena impresión de voleibol, creo, en líneas generales. Después vamos a hablar de lo de deportivo. Se viene el debut de clubes importantes en la liga, se viene el debut de Hamza, se viene el debut de Regasa, se viene el debut de Alianza Lima, se viene el debut de Géminis. Y bueno, como siempre, también mucha información sobre el voleibol internacional, porque el equipo de Eduardo Romay tiene entrenador, Ángela Leiva ya tiene fecha para el partido, va a jugar pasado mañana, gente, a las 5 de la mañana, así que los veo a todos despertándose temprano. Y bueno, más información, por supuesto, con respecto al europeo sub-16 que se está jugando, sub-17, perdón, que se está jugando ahora en medio de esta pandemia, increíble. Pero bueno, arrancamos, Tony. Sí, arrancamos. Vamos a terminar con los saludos. Saludos a Karim, a Eric Raúl, a Darwin, que nos dice, vamos Yenisei. Sí, todos somos Yenisei acá. Yenisei es el equipo adoptado por Perú. Y Frolova no, es efectivamente ya peruana. Yo soy el Kazán, a mí no me metan en su club Yenisei. Pero hasta que se enfrenten el Yenisei y el Kazán, que puede pasar, puede todavía. Hay posibilidades matemáticas de que pase. Pero ya, Jessica Condori, llegaste. Saludos, bien Jessica, gracias por acompañarnos. Hola, bueno, vamos a hablar de la Liga Nacional ahora, porque la Liga Nacional debutó, pero vamos, no sé si hablar del primer partido o del segundo partido, porque uno de los dos, los dos son comentarios muy diferentes acerca del respecto. Yo creo que mejor salimos del primero de una vez. Salimos. Ya, hablemos del primer partido de la Liga Nacional Superior de Voleibol. Como rompió fuegos la Liga Nacional Superior de Voleibol con el partido entre Círculo Esportivo Italiano y Deportivo Alianza, que son justamente los dos equipos que estaban en la Liga Nacional que no pudimos ver en la Copa Nacional, porque, bueno, por diferentes razones, ¿no? Pero la razón principal de los dos es porque no tenían el registro en ese momento. Así que había bastante expectativa para ver qué es lo que ponían estos dos equipos en la cancha. Y bueno, fue un placer ver a Chírcolo, ¿eh? Te voy a decir. A mí me gustó muchísimo lo que puso Chírcolo en la cancha. Me gustó ver a Elena, me gustó ver a Catherine, me gustó ver a Nicole, me gustó ver a Sandra, me gustó ver a Kiara, me gustó ver a Yanni, me gustó ver a todo el equipo. Jugó bien. De Chírcolo, todavía quedó claro. Sí, es que fue un equipo correcto, fue un equipo ordenado, tuvieron un sistema interesante. No sé. Hubo algo acerca de la magia que en el primer set Chírcolo no cometiera ni un solo error. Sí, sí. Pero jugaron el set perfecto. O sea, lógicamente Depor les hizo puntos, ¿no? Les hizo 7 puntos. Pero tú veías a Chírcolo y veías a un equipo acertado. No veías a un equipo que estaba esperando que el rival se equivocara, a pesar de que su rival estuviera muy por debajo de ellos en todo, yo creo. Sí. Yo creo que, Tony, también hay que destacar que
Chírcolo no cayó en ponerse a jugar al nivel del rival, ¿no? O sea, por más que Depor era un equipo que no le estaba exigiendo, porque la verdad es que lo primero que mostró Depor es que, no sé, no es un equipo que tenga cómo hacer daño, esa es la verdad. Me da mucha pena por las jugadoras que están ahí, porque a nadie le gusta estar en un equipo que, tipo, no encuentra el camino ni encuentra las armas para hacer daño, ¿no? Pero realmente yo valoro en Chírcolo que pese a todo, que pese a que era un partido que ellas podían flojear, digamos, no lo hicieron, incluso cuando entraron las jugadoras del recambio, ¿no? Porque en un momento el Walter se dio cuenta, dijo, bueno, este equipo no tiene sentido que yo esté con todo mi equipo titular acá, desgastando, la pobre Elena jugando con mascarilla encima. Entonces, no, mejor, sí, y se le veía fresca como una lechuga a Elena, tranquila con la mascarilla. Entonces, mejor la retiro y voy campo, dándole minutos en el campo a mis jugadoras más jóvenes, que fue su mejor elección, y la verdad, al menos en este partido no se notó la diferencia. No, o sea, yo pienso igual que tú en el sentido de Depor, me da un poco de, no sé si, pena, es una pena combinado con una sensación de quiero que las chicas les vaya bien dentro de Depor porque ellas les están poniendo la cara por un equipo, claro, que no, o sea, por lo que se mostró en el primer partido al menos no está para la Liga Nacional. Y no estoy hablando, digamos, de la falta de ataque o de la falta de bloqueo, porque puede pasar. Pero sí, es una falta intrínseca de juego, o sea, tú veías a Depor y no defendían dos bolas de la misma manera dos veces seguidas. O sea, Katherine Regalado pegaba una bola, la misma bola por dos, tres veces seguidas y siempre se ubicaban en lugares diferentes. Entonces, ahí ya tú ves que el equipo no tiene un sistema de juego definido. Hay un punto en el que Kiara Vicente coloca por cuatro por encima del doble bloqueo y tú ves a las seis jugadoras de Depor ahí en la pelota. Eso no puede pasar. O sea, no puedes estar jugando una Liga Nacional y estar jugando, entre comillas, la pichanga, porque, no sé, la que llega, llega, tú llega, no, yo no salgo, no, bueno, ya. Entonces, sí, en ese sentido, como que no se puede analizar mucho lo que hace Depor, porque está jugando muy a lo que pueden hacer las jugadoras que están en la cancha. Es verdad. Sin embargo, hay que rescatar algo muy importante acerca de Chírcolo. Chírcolo, Walter Lung, entró con todo. O sea, no le faltó el respeto a Depor. Le dijo, oye, ya, yo sé que tú estás, yo te veo al frente, te voy a matar, porque así es el deporte. Elena Kelivekova no tenía que jugar tan bien, no tenía que dejar a Katherine Regalado sin bloque todos los puntos, pero igual, ella es una deportista, entonces dice, no, yo voy a jugar a mi máximo nivel, yo no me importa lo que esté al frente, yo voy a jugar porque eso es respeto deportivo. Y lógicamente, una vez que entraron las más chiquitas, como que ya pudimos ver un poco más de variante. A mí me gustó ver a Nayeli Yavar, que es una chica que no la hemos podido ver en la liga, pero que es buena. Así es, en un momento entraron ella y Camila Pineda, las dos hicieron una presentación bastante buena, Tony, como lo digo, ¿no? O sea, Katherine estaba haciendo las cosas muy bien, pero la verdad es que cuando entraron estas dos chicas tampoco es que se notó tanto la diferencia, porque Depor no hacía nada. Y bueno, también muchos hablan de Kiara Vicente, ¿no? Preguntan de dónde salió esta chica. Ella hace mucho tiempo que, bueno, me parece que esta es su segunda temporada en Chírcolo, pero ella era de las canteras de Red Alta Cristal, ¿no? Estaba ahí, Tony, la conocemos de que era muy niña, y su característica principal era que no es tan alta, es cierto, debe medir 1,70 m, 1,72 m, no creo que más, pero tiene un salto buenísimo y una capacidad para elevarse increíble. 1,77 m mide, no, ¿cuánto medirá, Tony, te acuerdas? Llega al 1,75 m, 1,76 m, quizá. Está por ahí, ¿no? Pero no es tan alta, sino la capacidad que tiene de saltar es increíble y la tenía desde que era una niña, así que imagínense, ¿no? O sea, la vemos desde hace muchísimo tiempo. Y sí, bueno, es categoría juvenil ella ya, ¿eh? Sí, es de la categoría 2003, me parece, o 2002. Pero es justamente la categoría que ahora es sub-20. Y bueno, la otra chica que muchas personas estuvieron viendo, que es Nayeli Yavar, que es de la categoría 2000, de la categoría de Flavia, Kiara, Claudia, era la segunda opuesta detrás de Sandra del Águila, pero bueno, entró Taiza y ahí quedó. Sí, o sea, fue un buen partido de Chírcolo. Lógicamente, no se puede evaluar mucho lo que hizo Chírcolo, ¿no? Porque muchos dicen Katherine Regalado estuvo pegando todo, pero tenemos que pensar que Katherine Regalado estuvo pegando sin bloquear.
Catherine, o sea, Catherine sin bloque es un monstruo. Hay que esperar a que, hay que esperar a que vengan los otros equipos para ver cómo manejan el bloqueo, cómo manejan el sistema de bloqueo del rival, porque, digamos, Depor ha sido una forma en la que el Círculo ha podido enseñar lo que hacen cuando todo está perfecto. Ahora, ¿cómo lo van a hacer cuando se enfrenten a otros equipos? Bueno, ya lo veremos a, en el desarrollo de la liga. El que me preocupa sí es Depor, o sea, ¿cómo, qué va a pasar en esta liga? Me, no encuentro una forma en la que las chicas puedan jugar. Sí, Tony, es complicado. Mira, nos alegra que Depor haya podido reunir un equipo para poder estar en la liga. Pero, o sea, a veces te pones a pensar, ¿no? Para hacer este tipo de presentaciones, ¿no? O sea, no es un tema de las jugadoras. Yo no voy a decir las jugadoras son malas. No voy a decir eso porque no me parece que, la, que todas las jugadoras sean malas. O sea, habrá algunas que tienen más experiencia que otras, pero lo cierto es que ese equipo no está, digamos, hecho para afrontar la liga, ¿no? O sea, pareciera que se hubieran juntado ayer a entrenar y hubieran aparecido. No, ¿sabes qué? Pareciera que hubieran llegado, se hubieran conocido en el partido y hubieran jugado a cualquier cosa. Eso sí, pareciera. Es una pena porque, digamos, son jugadoras que yo reconozco por nombre de anteriores ligas. Melanie Morales ha estado en Depor antes. Yomara Mediche ha estado en Gemini, por ejemplo, antes. Claro. Paula Salim es una armadora que conocemos. Yomara Rivera es una central que conocemos. O sea, son jugadoras que si tú les das algo de juego, van a poder hacer algo. Pero lo que se vio en la cancha simplemente no fue divertido. La verdad es que esa es la palabra, no fue entretenido. Y me da una pena porque no lo merecen ellas. Exacto. Sí, no, la verdad es que bueno, vamos a... Para mí es un tema dirigencial. No creo que quede por en ese sentido, se ha quedado. Es la verdad. Todos los equipos la sufren, porque no voy a decir que es fácil mantenerse en una liga de vóley pagando planillas en pleno de una pandemia. No es fácil, pero Depor se ha quedado. Esa es la verdad, porque todos los equipos están lidiando con lo mismo. Muchos están atrasados en sueldos, han prometido pagar como pueden, pero la verdad es que todos están ahorita bajo las mismas condiciones. Ninguno puede activar academias y Depor no es el único equipo que vive de academias. Entonces, yo creo que falta mucho trabajo ahí en ese sentido y qué pena por las chicas. Espero que pueda levantar Deportivo, en realidad, por el bien de ellas, por el bien de la liga, por el bien de los que vamos a la liga, por el bien del espectador en general, ¿no? Sí. Bueno, en cuanto a estadísticas, Kiara Vicente fue la mayor anotadora con 17 puntos, le siguió Carrico Regalado con 12 puntos, a pesar de solo haber jugado dos sets, y luego Sandra Hostos con 10 puntos en el lado de Depor. En el lado de Depor, 7 puntos hizo Yomara y ella fue la mayor anotadora. De ahí 5 puntos hizo Daniela Flores y 4 puntos hizo Yomara Mariche. ¿Un partido? Que el primer set no haya tenido errores Círculo me parece súper importante y súper interesante para resaltar. Sobre todo porque, no es por ser pesado ya, pero la cantidad de errores que se cometen en esta liga es un montón. Pero ya, ese fue el partido debut de la Liga Nacional y se fue tan rápido como llegó. En realidad sí. Sí, Tony, fue un partido muy, muy rápido. Pero bueno, eso nos da pie para irnos nosotros también rápidamente a hablar de voleibol y Regatas Lima, que fue la antítesis de este partido, ¿no? O sea, pese a que voleibol es el nuevo inquilino, es el que no tiene responsabilidad de nada, entra y da un buen espectáculo, sobre todo a partir del segundo set, que lo complica Regatas con algo que Regatas hace muy bien, que es la recepción, ¿no? Mira, para mí, uno de los, no sé si errores ya, pero una de las locuras que intentó hacer voleibol en el primer set no le salió. Usar a Cindy Ramírez de opuesta y cambiar toda tu rotación solamente para que ella pueda jugar de opuesta, sabiendo que nunca ha jugado de opuesta, o si ha jugado de opuesta, no lo sé, pero nunca le he visto jugar de opuesta, entonces como que no. Una vez que la cambiaron al centro, ya voleibol pudo mostrar que sí, es un equipo que va a dar pelea en esta liga, porque Regatas, digamos, es uno de los equipos que está más arriba. Entonces, los dos sets terminaron por la mínima diferencia, 26-24, 25-23. Es un equipo que, lógicamente, tiene que pagar derecho de piso. Y no es un tema de que, no es un tema de que tiene que hacerlo, es un tema de que es pesado. Es pesado ser el equipo que está debutando. Ajá, Rebasa ya no tiene que ser el equipo que está debutando, ahora sí tiene la responsabilidad.
Pero sí, vamos a ver qué es lo que ocurre con Molly Voleibol. A ver, en el tema estadístico terminó así la cosa. Regatas Lima, la mayor anotadora fue Flavia Montes con 11 puntos. Después, Alexander Machado con 8 puntos. Y vamos a hablar de esto. Al fin, Regatas tiene centrales. No puedo verlo. Por fin, por fin. Pero se le lesiona una punta. empieza mal la cosa. Pero bueno, tiene centrales, que es algo importante. Porque no recuerdo la última vez que tuvo centrales. Y no porque no haya tenido centrales, sino porque estaba lesionada. Sí, es verdad. Es verdad, Tony. ¿Qué podemos comentar acerca de Molly Voleibol? Por ejemplo, la participación de por fin se le da a María José Rojas ser titular, ¿no? O sea, no arrancó en el primer set, pero después a partir del segundo sí entró y jugó un poco más. Y también la participación de Cintia Herrera, que entró como opuesta también justamente para hacer ese cambio que había pasado en el primer set, que no le resultó al profesor Maldonado, y volvió a Cindy Ramírez a su posición habitual y dejó a la negra Cintia como opuesta, ¿no? Perdón, es que es nuestra amiga, ¿eh? Y así, sí, es nuestra amiga, muy amiga nuestra. La conocemos hace... así que bueno. Una de las cosas que me parece interesante de Molly Voleibol es que tiene jugadoras que han estado en intermedia durante bastante tiempo. O sea, por ejemplo, Claudia Guevara, es una chica que ha estado en intermedia durante bastante tiempo que no la habíamos visto en la Liga Nacional. Siempre es una chica que no habíamos visto desde hace bastante tiempo en la Liga Nacional. Estamos volviendo a ver jugadoras que habían desaparecido del radar, Tony. Exacto. Molly Voleibol tiene esas jugadoras que habían estado relegadas a la Liga Intermedia, que no es mala, pero que al fin han podido llegar a la Liga Nacional y hacer una presentación, porque bueno, todo lo que ha pasado. Y ha sido una presentación buena, ha sido una presentación correcta. Lógicamente, el equipo de Regatas tenía un poco más. Tiene una línea de recepción mejor, y es lo que la pusieron en aprieto, ¿sabes? Porque la línea de recepción de Ortiz, Aquino y Miriam podría ser una de las líneas receptivas más difíciles de romper dentro de la liga, y también las pusieron en aprietos. Entonces, como que Molly Voleibol va a ser un equipo que va a dar que hablar. Lógicamente, tiene una gran ventaja a pesar de ser el equipo nuevo, que es que tiene a dos equipos que le están pasando peor. Pero, es cierto. Pero va a ser un equipo interesante dentro de lo que es la liga, felizmente. Ahora, algo que sí me parece rescatable y que prometo que después de esta semana, no lo voy a volver a repetir, pero toda esta semana me van a tener que escuchar. No puede ser que Molly Voleibol haya cometido 25 errores en el partido. Es mucho, Tony. Bueno, ya. A ver, solamente para aclarar, 23, porque dos de esos errores son ataques de Miriam Patiño que no se pueden contar. Nada. Bueno, también, si bien es cierto, Molly Voleibol hizo daño con el saque, ellos también sufrieron mucho. O sea, no es que la pasaron tan bien. O sea, Flavia Montes les hizo dos seises y molestó bastante también con la recepción a Molly Voleibol, ¿no? Entonces, algo que tienen que trabajar. Obviamente, Regatas debe ser uno de los equipos que así como mejor recibe, también más daño hace desde las líneas de saque. Pero recibir al 32% no es algo tan positivo tampoco, ¿eh? No es algo tan positivo. Sobre todo para, digamos, un equipo que tiene la obligación de ser el equipo receptor. Hasta cierto punto. Exacto. Uh-huh. No hemos hablado de Tania Acosta, que estuvo también muy acertada. Me parece que Horacio Bastita está planeando bastante cómo va a ser el juego con ella, sobre todo porque desde el primer punto, Tania, de zaguero, atacó las tres primeras pelotas. Entonces, como que ya más o menos vas viendo cómo es que se va armando la línea ofensiva del equipo. Lógicamente, tiene para repartir, ¿no? Me parece que todas las jugadoras que están en la cancha son buenas atacantes. Tiene a Angélica Aquino, tiene a Flavia, tiene a Tania, tiene a Alexander Machado, a Carla Ortiz, y tiene cambios, tiene a Thaisa, tiene a Kiara, sí, alguien lo acaba de poner y yo lo acabo de notar mientras le estoy diciendo. Es Cristal de hace unos años, ¿no? Claro, es el Cristal de hace unos años, Tony, yo también lo sé. ¿Sabes qué? Cuando vi al equipo que estaba Kiara, Flavia, y faltaba Thaisa nada más, que en ese momento no estaba en el campo, pero en el calentamiento yo las veía, Kiara, Flavia, Thaisa. Yo dije, este era el sueño de Cristal, ¿no? O sea, el Cristal había trabajado tanto esas canteras para en algún momento poder ver a todas estas jugadoras en su equipo titular.
Lamentablemente, bueno, los cambios han hecho que no pueda ser de esta manera, pero están juntas en otro equipo, ¿no? Ahora, que, imagínate ese equipo con Andrea Calderón de líbero, mira, CC, Armando, o sea, el C también era de Cristal, Liz Ángela, ¿no? O sea, mira el equipo que tiene, o sea, mira Perú, o sea, Perú es Cristal, lo siento a los aliancistas, lo siento a todos, pero Perú es lo que trabajó Armando Martens, ¿ah? En realidad, sí. Diego Pimentel es la persona que lo comentó. Muchas gracias. Sí, pues, es Cristal. O sea, tiene, ¿sí? Oh, tiene todo el equipo. Miriam Patiño, bueno, ya, Tupac. Angélica Aquino y Carlos Ortiz, divino maestro. Pero las demás son chicas de Cristal, que es la nueva generación también. Entonces, como que ya más o menos es lo que se puede ver. Y bueno, Ingrid Herrada, lógicamente, que es la armadora de este equipo. ¿Sí? ¿Tienes información acerca de Gretel Moreno? Sí, llegó Gretel Moreno, me parece que el martes a la noche o el miércoles a madrugada, no recuerdo bien cuál era el horario, pero bueno, me dijeron que ya había, que ya estaba en Lima, es cierto, incluso hoy Tania Acosta subió una historia de un almuerzo a la cubano con Gretel Moreno, un saludo para Tania, que es su cumpleaños, y también para Ingrid, por supuesto, pero no sé, creo que Gretel estaba viviendo con ella, supongo, ¿no? Porque Gretel, si ha llegado hace 2 días, tiene que hacer cuarentena. Sí, así que bueno, vamos a tener unas 2 semanas más sin ver a Gretel. Y probablemente, quizá un poquito más, porque todavía tiene que entrenar. Sí, o sea, va a estar 6, desde que llegó 6 días, si hace una prueba molecular y si sale negativa, puede incorporarse a la sociedad. Pero si no, no. Si sale positiva, ya sabemos que tenemos. Tiene que aislarse. Bueno, sí. Mira, acá la gente está hablando acerca de todo lo que Cristal le ha aportado. Están mencionando a Magui Laura, están mencionando a Carolina Takahashi. Jorge Alberto González dice, Armando Martens es un crack formando jugadoras. Sí, y viendo también, sabiendo qué jugadora puede estar en tal posición y todo eso. O sea, es un crack, esa es la verdad. Lástima que todavía no tenga algo que le reconozca su trabajo. O sea, yo solo espero que... Porque acá nos encanta reconocer cuando las personas ya están vivas, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Entonces, espero que le hagan un reconocimiento mientras Armando esté vivo, ¿no? No digo que se vaya a morir, pero eso es a lo que me refiero, ¿no? Un reconocimiento en vida a su trabajo. Sí, pues, Diego Pimentel nos menciona a María Paula Rodríguez, pero Mapi no es Cristal, ¿no? Mapi es Depo. Mapi es de todos los equipos. Mapi es de todos. Mira, Mapi es un jugador que comenzó en Depor, de ahí se pasó a Alianza. Y ahí, de ahí la historia que ya todos saben. Bueno, volvemos a la liga. Los dos primeros partidos se fueron en 3-0. Círculo está primero en este momento por la cantidad de puntos que no le hizo Depor. Y Regatas Lima está segundo porque Molibolio le hizo un partido un poco más peleado. Hablar de estadísticas en este momento es como que hay dos partidos. No se puede evaluar todavía algo súper interesante, pero lo que sí podemos evaluar es lo que va a pasar mañana, porque mañana van a debutar 4 equipos más en 2 partidos que a mí sí me parece que van a estar picantes, por decirlo de alguna manera. Primero, está cargando el picture, gracias picture. Primero, a las 11 de la mañana, por favor, todos, es partido temprano, no es a las 5 de la tarde como estamos acostumbrados, y como ustedes comprenderán, Raquel, eso significa que se tiene que levantar a las 6 de la mañana. Buena amiga. Parte de mí está muy impresionado y parte de mí te quiere hacer bullying, como que... Pero... Yo te voy a llevar, Tony, yo te voy a llevar para que veas lo que se siente. Sí, está bien, Coliseo. Ya, a ver, Hamza contra Rebaza Acosta a las 11 de la mañana y luego Alianza Lima contra Deportivo Géminis. En la programación me sale a las 3 de la tarde, ¿es verdad? Hamza, no, debes tener la anterior programación. Es de a las 11 y a la 1. A las 11 y a la 1, gracias. Es Hamza contra Rebaza, Alianza contra Deportivo Géminis. ¿Qué es lo que va a significar el Hamza contra el Rebaza Acosta? Primero, que vamos a ver al equipo campeón de la Copa Nacional con sus refuerzos cubanos. Un equipo completamente diferente a lo que vimos en la Copa Nacional, porque en la Copa Nacional el tener a Coto le daba una recepción muchísimo más fuerte. Contra un Rebaza que también está renovado, porque tiene a Lucía Mayanes, tiene a Mari Carmen Guerrero como jales.
que son dos jugadoras que van a hacer una diferencia interesante para mí. Lucy es la capitana, ¿sabías? Sí, sí. ¿Sabes qué? Eso fue lo que más llamó la atención en la conferencia de prensa, cuando llegó Lucía. O sea, no porque Lucía no pueda ser capitana, sino porque en un equipo normalmente al primer año no eres capitana, ¿no? O sea, fue como, wow, ¿sí? ¿Ya? ¿Capitana? ¿Tan rápido? Mira, no sé, felizmente Seila está por ahí para ver si nos puede ayudar en los comentarios, pero yo creo que Gracias. El tema era que Wendy Flores esta temporada iba a estar de líbero. Y cuando se hizo la inscripción de O2, todavía no estaba la regla de que las libros podían ser capitanas. Así que fácil. Claro, igual es a partir del otro año, ¿no? Sí, o sea, todavía no se juega. Espera, antes de continuar con esto. Los tiempos técnicos, ¿qué pasó? Ay, Tony, no me vas a acordar. No, eso tiene que cambiar, por favor. Sí. La hacen más larga. La hacen más larga, sí. O sea... Sí. No es que no nos gusten los tiempos técnicos, pero no nos gustan. No es que no nos gusten, la verdad a mí no me gusta. A mí tampoco me gustan, o sea, antes los entendía cuando era obligatorio, como que bueno, ya, o sea, los entrenadores quieren tener un minuto para hablar con sus jugadoras, pero desde que la FIBB los ha ido descartando cada vez más. Sí. Sí, es que lo único que hacen es quitarle un poco de dinamismo al juego, ¿no? Estás en lo mejor, está ganando 8-0, Chírcolo, y pronto, tiempo técnico del primer tiempo técnico del primer set. Marcador, Chírcolo 8, Deporte. Ah, a ver, gracias, Seila, por confirmarnos de que sí, es así, afirmativo. Wendy Flores iba a ser la capitana, pero como es libro y todavía no se puede ser capitán, pasó a manos de Lucía, que trabaja muy bien y merece ser capitana, nos dice. Mira, yo cuando la veía en la selección infantil, o sea, infantil, con Juan Diego, Lucía era buena capitana. O sea, sí, en realidad sí. Manejaba bien a un grupo que era notoriamente bien grande. Es verdad. Sí, y además Tony es muy, ¿cómo decirlo? Es muy, es muy entregada, muy abnegada a eso, ¿no? O sea, llega bien a los entrenamientos, se entrena bien. Entonces, sí, en ese sentido beneficia mucho al equipo. Uh-huh. A ver, ¿qué más vamos a tener en este partido? Sí, los refuerzos extranjeros de Rebaza Acosta, que por aquí me los acaban de mencionar, discúlpame, se me fue el comentario, la Goldis y Iberia Chourio, a ver, voy a aprender ese nombre. No. Chourio, Iberia Chourio, van a ser los refuerzos, que una viene de Alianza, la otra viene de la U, no sé cómo se juntaron, pero bueno. Ya, sí. Lo siento. ¿Cómo va a terminar este partido? Estaba viendo los últimos históricos de Hamza contra Rebaza. Lamentablemente, Hamza contra Rebaza, bueno, lamentablemente para Rebaza, ¿no? Hamza le ha ganado 3-0 los últimos 4 partidos que ha jugado contra Rebaza, que ha sido en la Copa Nacional y en la última Liga Nacional. Así que Rebaza Acosta tiene la responsabilidad de no perder 3-0. Porque claro. Es verdad, Tony, esta es una buena oportunidad. Creo que Rebaza en esta ocasión está mejor armado que en los partidos donde se pudo haber encontrado con Hamza antes, ¿no? Y Hamza, por otro lado, bueno, está siempre muy sólido en ataque, sin duda alguna, ¿no? Las vi el otro día a las dos cubanas. De Hamza, Mimbi Allina, no, o sea, en ofensiva, Hamza es un equipo muy sólido, hay que ver cómo está hecho atrás, ¿no? Aunque definitivamente ha incorporado Velasco a su plantilla, entonces eso le suma mucho en recepción, pero Velasco no puede recibir toda la cancha ya sola, ¿no? No, todavía, me parece que todavía no es Mónica de Gennaro, o, ¿no? Entonces necesita un poco de ayuda, definitivamente. Sí, va a ser un Hamza diferente. Lo que vimos en la Copa Nacional era un Hamza que se pegaba más al estilo de la recepción precisa con juego. La Coto hasta cierto punto se sacrificó un poco en el sentido de ataque, pero había una recepción muy alta dentro del equipo de Hamza, que era algo, es algo que no le hemos visto a Hamza. Ahora sí, vamos a ver un equipo un poco más vuelta a la cubana. O sea, la recepción no va a ser tan precisa como lo hemos visto en la Copa Nacional, pero la bola le va a llegar a Zaira. Entonces ya es un tema de cómo, o a Cristina, y ya es un tema de cómo va a armar la pelota alta para que pueda jugar con sus atacantes, que es
bueno, el estilo al que Juan Carlos Bala está acostumbrado a jugar. Hamza, para mí, es un candidato fijo al, no sé si al título ya, pero al menos a llegar al Final Six, sí, de todas maneras. No, de todas maneras va a entrar. No, es definitivamente, el, para mí sí es un es equipo favorito para estar en la final, por lo que pueda hacer adelante. Por ahí lo que vimos ahora de Chírcolo fue bastante bueno. No, Regatas ha dejado un poquito de dudas, pero también yo creo que el hecho de que se lesionó Kiara en el primer punto prácticamente los desconcentró un poco, los sacó un poco del partido, y también hay que tener en cuenta que falta Grete en ese equipo, ¿no? Que se tiene que incorporar. El armado fue una de las cosas que también pudo haber estado un poquito mejor, o con Gretel pudo haber tenido otro dinamismo, ¿no? Entonces hay que darle todavía ese margen a Regatas, y en general a todos los equipos, porque la liga recién ha empezado ayer, esa es la verdad. Sí, o sea, no, todavía tenemos bastante para, todavía tenemos bastante para ver, la liga acaba de comenzar, pero ya estamos tan emocionados de que la liga peruana haya vuelto después de tanto tiempo. A ver, Gabriel Mayo, no sé cuál es tu nombre, Gabriel, pero Gabriel. Final Six, va a llegar a la final, dice. ¿Cómo te atreves a decir Final Six? Ya, sí, lo siento. A mí también me indignó un poco. No, sí, de todas maneras, yo veo en el Final Six a Hamza, en el Final Six a Regatas, a Chírcolo, los Alianza también. Los que van a pelear por esos últimos dos puestos van a ser Latino Amisa, que me quiero ver qué es lo que han hecho, porque no estoy muy seguro. Sí. Moligol también la va a pelear, y Rebasa también la va a pelear. Entre esos tres me parece que va a estar del siguiente. Géminis contra Alianza, que es el siguiente partido. En el histórico, me encanta, para comenzar, hablemos de esto. Sí, me encanta la base de datos de la Federación Peruana de Bolívar que te dice los históricos de los últimos partidos, porque puedes hablar de eso. Es súper genial. Sí, vayan, porque puedes hablar de previas, ¿no? De resultados, está súper bueno. En la página de la Federación, en la tableta, en la pestaña de estadísticas, ahí está. Si van al partido, les puede salir la previa, cuáles fueron las mayores anotadoras de los anteriores partidos, cuántos jugaron, bla, bla, bla. Bueno, Alianza Lima, los últimos cuatro partidos que ha jugado contra Géminis, le ha ganado. En la Copa Nacional le ganó 2-1, y en la Liga Nacional el año pasado le ganó 3-0 y 3-1. Así que Géminis también está en esa posición en la que lo que sea que haga va a ser algo positivo contra Alianza. Sí, no, la verdad es que creo que no tiene equipo Géminis para, o sea, no digo que no tenga equipo, sino tiene un equipo muy joven, me parece, ¿no? Creo que su único refuerzo es la jugadora que era de Chírcolo, que es la punta, muy buena. ¿Cómo? Valeria Bergerot. Valeria Bergerot, sí. Se me fue el nombre ahorita, pero gracias, Tony. Ella es muy buena en realidad, pero es una jugadora joven, hay que ver qué tanto puede hacer, ¿no? Sí, va a tener al equipo que tenía en la Copa Nacional con Mirjek, porque ahora su armadora es Migi Muñoz. Y sí, es un equipo muy joven, con la excepción de Andrea Sandoval y Grecia Herrada, que ya tienen experiencia en la liga. Claudia Palt es joven, Valeria Bergerote es joven, Alison Larcón es muy joven. Bueno, María Fátima Costa va a ser una... Ah, mafa, pues, ¿no? No me había acordado, sí. Eso va a ser algo importante en la recepción, sobre todo. Van a tener una libro que juega. Y además entonces, Valeria recibe también, ¿ah? Sí. Ángela Barbosa, en el centro, es otro tema, que es una jugadora bastante joven y que tiene que seguirlo trabajando. ¿Sabes que me acabo de dar cuenta que no está Coto anotada? Oficialmente no. ¿Ya no? Ah, en la esto ¿no? del... Es que si la anotan ahí, tienen que presentarse, pues. ¿En lo estás viendo? ¿En la lista de la página del data? Sí, en la lista de la página del data, sí, no está Coto. Así que ahí habría que ver si podría regresar o no. Porque de que pertenece a Alianza, pertenece a Alianza. Pero Alianza, de que pertenece a Alianza, pero no, si no está anotada, no está anotada. Interesante, ¿ah? ¿Eh? Pero bueno. Bueno, lo cierto es que igual no podría contar con Coto hoy día. Bueno, el partido mañana, esa es la verdad. Pero bueno, en general un plantel, digamos, uno se acostumbró un poco a ver a Géminis con grandes contrataciones y todo eso, y la verdad es que no, ¿no? Sí, no, o sea, ojalá Géminis pueda regresar a esas épocas en las que hacía las contrataciones grandes de la liga, ¿no? Como sí. Contratar a Cindy Rondón, contratar a dos dominicanas, contratar a Lisbeth Leve.
ese tipo de contrataciones importantes que hacía que Géminis tuviera presentaciones interesantes. Pero ahora va a tener que sobrevivir con un equipo que, hay que decirlo, sí ha sido un equipo que en su mayoría ha sido criado por Géminis, eso hay que resaltarlo. Pero va a ser un Géminis diferente, no es el Géminis que en anteriores ligas, como que tú decías, ah, ya, se va a meter dentro de los mejores equipos. No, ahora es el equipo que podría quedar fuera del Final Six. Y, bueno, no sé, vamos a ver qué presentación hace mañana, pero sí va a ser difícil. Sobre todo, por lo que ya están comentando todos aquí, porque Chabelita está en el otro equipo. Primer partido de Chabelita y justamente contra su ex equipo. Eso también es, va a ser un partido aparte. Sí, yo quiero ver cómo va a ser Chabelita contra su contra el equipo que la crió. Que creo que no ha jugado en ningún otro equipo. No sé si antes de Géminis estuvo en algún otro, pero bueno, va a ser interesante ver lo que Chabelita puede hacer contra su equipo de toda la vida. El equipo de Alianza está muy bien. Un equipo armado solamente con jugadoras peruanas. Funciona bien, está Diana de la Peña, Daniel Uribe, Brenda Lobatón, Chania Aimee, Esmeralda Loroña, que es de las canteras de Alianza, Yuhay Mosquera, Daniela Muñoz, Camila Chacón, que es la armadora que llegó de San Martín, Chabelita, Yamara, Esmeralda Sánchez, más. Tiene un equipo, tiene un equipazo. Sí, la verdad es que sí. Mira, Alianza, este es equipo que va a ir, digamos, cabizbajo, porque uno habla de Regatas, uno habla de Hamza, ahorita estamos hablando de Chírcolo. Ojo, Chírcolo también es casi sin exageras, ¿no? Porque Milagros Hernández ya es una jugadora nacional, hay que decirlo, ¿no? Bueno, o sea, no puede jugar como peruana, pero es una jugadora que ya está en nuestro circuito hace tanto tiempo que le falta un tiz nada más para ser ya una jugadora peruana. Entonces, bueno, no la considero tanto como una jugadora extranjera. Entonces, prácticamente, yo creo que Chírcolo y Alianza son dos de los equipos que van a ir, que tienen mucho más para crecer, ¿eh? Ojo. Claro. Mira la gente que tienen, es increíble, ¿eh? Un equipo sí. de peruanas, totalmente, Daniel Uribe, de la Peña, Lobatón. Y que no va a desencajar. O sea, bueno, por el tema de la pandemia, lógicamente, tenemos que pensar que no es tan fácil hacer contrataciones extranjeras, y está bien, no hay necesidad en este momento de estar pensando más allá de lo que puede hacer. Pero, qué bueno que hayan encontrado una forma de jugar con jugadoras peruanas y Milagros. Pero ¿sabes qué le puede flaquear, Tony, ahora que veo el bloqueo, ¿eh? No va a ser un equipo tan bloqueador. ¿A quién? ¿A Alianza? Claro. Mira, Chabela no es una jugadora, es una jugadora fuerte en ataque que recibe muchísimo. No es una bloqueadora, igual que Lobatón, ¿eh? Y Yamara también bloquea mucho en bloqueo, ojo. Entonces, ahí cuando por uno, por cuatro, la punta se va a enfrentar contra la opuesta de cualquier equipo. Y la opuesta, si no tiene un bloqueo ahí sólido, te va a pegar la pelota por toda la línea. Mira, va a ser algo interesante la formación de Alianza. Yo asumo que van a salir con la misma formación que jugaron la Copa Nacional, pero Chabelita de Aixa. Y eso es interesante porque Chabelita me parece que tiene la capacidad ofensiva que tiene Aixa, sí. No les quiero comparar, pero sí es un buen reemplazo dentro de lo que es el equipo. Pero ahora tienes a dos jugadoras que son Brenda Lobatón y Chabelita Sánchez, que son dentro del esquema de composición de puntas parecidas. Son dos puntas que no te hacen mucho trabajo, o sea, te hacen trabajo de recepción, pero no son las que se comen toda la cancha en recepción, lógicamente lo va a tener que hacer Esmeralda, pero son las jugadoras que te resuelven los puntos. Ahí va a haber algo interesante que va a tener que pensar Alianza, sobre todo Carlos Aparicio va a tener que pensar cuál de las dos es la principal, y yo creo que va a apostar por Lobatón, y ahí es donde va a perder un poquito de bloqueo. Un poquito bastante, creo, ¿eh? Ellas dos son como las Bocetti, ¿no? Muy parecidas, ¿no? Y, no, son las Bocetti. Pero sí, o sea, ese es el único, digamos, punto flaco que le puedo ver así previamente, Alianza, ¿no? Después, cuando jueguen, vamos a poder ver más cosas. Obviamente uno espera que sea un equipo que defiende muchísimo porque Esmeralda Sánchez
es una trome, esa es la verdad, una agilidad, una intuición de balón, o sea, increíble, ¿no? Increíble. Por ahí en recepción sí falta un poco, pero va a tener ahí un buen apoyo con Chabela y Brenda también, que cada día suma más en recepción, ojo, ¿eh? Entonces, es un equipo que apoya. Por ahí viene también lo de Daniel Uribe, que hace mucho daño. Diana de la Peña también, que se ha vuelto una atacante muy ofensiva. Pero lo único que le veo un poco flojo es el tema del bloque. De ahí, bueno, veremos qué pasa, ¿no? Sí. A ver, veamos los comentarios de la gente que ya está hablando acerca de quién va a ganar mañana. Ay, ya, Humberto Villalobos dice, Katy Regalado pegaría por encima de Brenda Lobatón. Probablemente, ¿no? No es por medir la altura de golpe de cada una de las jugadoras, pero me parece que sí, Katherine Regalado tiene mucho más alcance en ataque de lo que Brenda Lobatón tiene en bloqueo. Pero recuerda algo, la opuesta que no es principal, o sea, la secundaria, es la que le bloquea, perdón, la punta que no es principal es la que le bloquea la opuesta. Claro. La punta principal, que es la que, es la que rota con la armadora, es la que termina bloqueando las cojas. O sea, Brenda Lobatón va, si termina siendo la punta principal del equipo, va a estar relegada a bloquear cojas durante todo el campeonato. Y no es un tema de que no pueda, es un tema de que es un bloqueo diferente. Por ejemplo, Ángela Leiva bloquea muy bien las cojas del rival. Marca espectacular las cojas, pero para bloquear a la opuesta no tiene la técnica tan exacta. O lógicamente porque Ángela toda su carrera ha jugado en ese momento y sabe cómo perseguir a la central haciendo la coja. Un tema de costumbre, de cómo solucionas las cosas. O sea, mientras más situaciones de juego te enfrentas, más posibilidad tienes de saber cómo se resuelve algo, ¿no? Claro. Ahora, por acá también Antonio me han puesto, ¿no? Que Bosetti bloquea, Lucía Bosetti, que el bloqueo de Lucía Bosetti no es malo tampoco. El bloqueo de ninguna de las Bosetti es malo, pero yo decía que se parecían porque las dos Bosetti se parecen, y Tony dice, y Chabela y Lobatón se parecen, entonces yo hago la referencia, son las Bosetti, porque se parecen, pero no porque las Bosetti bloqueen mal, por si acaso. Pero bueno, luego lo quería aclarar, ¿eh? Porque después andan diciendo, Raquel dijo que Bosetti bloquea mal, y fue hoy la kill block con 10 bloqueos. Y ahora va a decir que Tony dijo que Chabelita y Brenda Lobatón son igualitas. No son igualitas, pero cumplen las mismas funciones en la cancha. Eso es a lo que me referí. Úrsula Castillo dice, ojalá Xavi no se lesione porque no tiene un relevo grande. Tiene un relevo grande, ¿eh? Camila Chávez es grande. Tiene un relevo alto, pero sí, es chiquita, es joven. Pero tampoco es como que Carlos Aparicio no sea el entrenador que sabe usar jugadoras jóvenes, ¿no? O sea, él, digamos, algo que siempre le ha salido es siempre ha sabido en qué momento meter a la jugadora joven para que vaya ganando experiencia. Esmeralda Loroña la ha metido de la manera correcta dentro de su equipo. A Esmeralda Sánchez también la metió de la manera correcta a su equipo. O sea, si su armadora joven va a entrar, yo creo que sí va a tener la noción de cómo hacerle entrar a la cancha para poder trabajarlo bien. Pero sí, que solamente haya una armadora en mayores, que la segunda armadora tenga 16 años, como está diciendo Jorge Alberto González, es complicado. Sí, bueno, sería mucha mala suerte que Xamara se lesione. No es una jugadora que tienda a lesionarse, ¿no? Porque, o sea, mira, ¿de cuántos años ha jugado Xamara y qué lesiones graves que le impidan estar en el campo le conocemos? Muy pocas. Lo de Kiara también, mira, Kiara, a pesar de ser una saltarina, ¿no? Que todo el tiempo está saltando, no es que le conozcamos lesiones graves, ¿no? Que le hayan impedido estar en el campo, ¿no? Obviamente algo debe tener, porque todas las jugadoras tienen algo, siempre les duele algo, porque así es el deporte de alto rendimiento, pero no son jugadoras que tiendan a lesionarse. Igual Flavia, o sea, se lesiona muy poco, ¿no? Eso es algo bueno, ¿eh? Antes las jugadoras se nos rompían como un palito fósforo. Oye, ¿sí te acuerdas cuando teníamos a toda una selección lesionada? Mira, cuando Rosa Valiente se lesionó, Andrea Urrutia se lesionó, o sea, prácticamente no teníamos centrales. No, pues, en esa misma temporada Cristina Cuba se lesionó, en esa misma temporada
Sara Gutiérrez se lesionó, Catherine Regalado se lesionó, Nicolás Abreu se lesionó, todo el mundo se lesionaba. Todo el mundo se lesionaba, qué bárbaro, Pero bueno, es parte. Eso es lo que va a pasar en la Liga Nacional, lo siento, estamos hablando un último de la... no, fuimos, siempre nos vamos. Pero bueno. Bueno, Tony, pronósticos para mañana. ¿Te animas a lanzar pronósticos? Yo creo que Alianza Lima le va a ganar 3-0 a Gente. Lo siento por Gente, de verdad, lo siento mucho. Pero los veo mejor. No siento que Géminis vaya a ser un mal partido. Yo creo que va a ser un buen partido, pero no siento que le alcance como para ganar un set. Ahora gana 3-0 Géminis. El otro partido, el Hamza Rebaza, me inclino, la balanza se me inclina para Hamza, pero no tan 3-0. Yo creo que ganaría 3-1 o 3-2. Porque sí siento que Rebaza va a jugar y Hamza también tiene una cualidad de entrar en laguna. Pero así, además sí. Hamza, podría ser 5 sets incluso aunque esté jugando con Depo. Es verdad, Tony. Yo también pienso, mira, con Alianza y Géminis, yo creo que puede ser una victoria 3-0 para Alianza. No porque Géminis no tenga cómo hacer daño, sino porque si ponemos en una balanza, Alianza tiene todo para ser más ofensivo, más fuerte, mejor en todas sus líneas que Géminis y ganarle 3-0. Pero no creo que Géminis vaya a soltar tampoco el partido. O sea, no creo que le vaya a dar un... No creo que vaya a ser un Depor, ¿no? O sea, no va a ser un 25-10 a favor de Alianza, ¿no? O sea, yo creo que va a ser un partido donde va a haber sets muy cerrados, pero en general creo que Alianza está en capacidad para ganarle 3-0 a Géminis. Y con el otro partido, Hamza Rebaza, también creo que Rebaza puede hacerle más pelea a Hamza, sobre todo porque Hamza, sus primeros partidos siempre son buenos y de ahí va un poquito más bajando las revoluciones, pero a ver si afina bien el saque Rebaza, le puede hacer mucho daño a Hamza. Yo también me animo por decir un 3-1. Sí, acá Víctor Manuel también dice 3-1, Raúl Pérez dice, bueno, es Hamza. Gianfranco dice, Sara Joya no lo va a permitir. Yo estoy seguro de que Sara Joya no lo va a permitir. Sara Joya va a entrar a jugar ella, capaz. Sara Joya es capaz de jugar ella. Oye, verdad, para mí es un poco confuso. Cuando estaba revisando la lista de Géminis, vi Sara Marcia Joya Lizano. Perdón, Lizano Joya, y va a jugar Sara. No sé si por ahí quieren lanzar cuáles van a ser los resultados de mañana, a ver si le aciertan para saber en quién tenemos que confiar la próxima vez que queramos hacer nuestras apuestas. Exacto. Sí, bueno, eso es más o menos lo que está pasando en la Liga Nacional. Qué bueno que esté de vuelta a la Liga Nacional y vamos para adelante, pues. Así es, Tony. Vamos a ver qué pasa mañana. Pues vamos a poder informar todo, por supuesto, en la página de Sobre la Net también. Así que sigan todos los resultados y datitos curiosos que siempre tiene Tony en la página, ¿eh? Así sí, porque tenemos datos, ¿ah? ¿Eh? Acá Mario me está hablando acerca de algo interesante. Hamza, cuando tú dijiste es Hamza, no es por burla. En la Liga Nacional Superior de Voleibol, Depor y Hamza se fueron a 5 sets. Y sí, tienes toda la razón. Depor y Hamza se fueron al 5 sets. Y Depor ya está vacía. O sea, no. Uno nunca sabe con Hamza. Sí, es verdad. Hamza a veces comete el error que no cometió Chírgolo, por ejemplo, de ponerse a jugar al nivel del rival. Entonces, eso no puede pasar. Y pues eso no puede pasar. A ver, por acá alguien está preguntando los partidos del sábado y una vez que cargue la página de encuentros de la Liga Nacional Superior de Voleibol Femenil, se encuentra en la página de la Federación Peruana de Voleibol, fpb.p/estadísticas, ya. Los partidos del sábado son a la 1:00 p.m, Regatas Lima contra Latino Amisa, el debut de Latino Amisa con Natalia Málaga. Y inmediatamente después a las 3:30, Hamza contra Molly Voleibol, o sea, los dos equipos que acaban de ascender se van a enfrentar a Regatas Lima y a Hamza. Y con eso se cierra la semana. La semana 2, que es el lunes, comienza con Alianza Lima, Deportivo Alianza a las 11:00 a.m. y Deportivo Géminis contra Rebaza Acosta a la 1:00 p.m. Y luego a las 6:00 p.m. A las 6:00 p.m. Bueno, no sé. Y luego a 1:00 determinada tendremos ese día. 11, los partidos del sábado. Son 1:03. 1:03:30, sí.
De ahí, ajá, los partidos del lunes son Alianza Lima contra Depor a las 11 y Géminis contra Rebaza Costa a la 1 y a las 6 o algún cambio de horario sobre la NET. Pero ya se los vamos diciendo en ese momento. No, sí llego a las 6, Tony, ¿eh? Porque es el primer partido es a las 11 y el segundo es a la 1. Si no me desconectan nada antes de tiempo como ayer, ¿no? Y un poco más le grité hasta el portero, pobrecito. Vamos a salir temprano, así que no se me olvide. A ver, solamente para aclarar, porque todo el mundo está hablando de este tema, ¿qué pasó con Sandra Rodríguez? Ella lo comentó, ¿eh? No es que nosotros lo estemos mencionando así a la mala. Sandra salió positivo al examen de COVID-19, pero está bien, está tranquila, solamente que tiene que guardar cuarentena, Entonces, claro, una vez que esté bien, volverá. Así es. ¿Y qué les pareció los nuevos narradores, más bien? Por ahí hay comentarios muy divididos, ¿ah? Tony, ¿tú qué tal los viste? Porque hay mucha gente que dice que no pasa nada, y hay otros que dicen que estuvieron buenos. Al narrador lo conozco, él era narrador de Ovación, me acuerdo que siempre iba y narraba vóley para Ovación, así que la verdad es que verlo en Movistar me dio mucho gusto. Mira, yo tengo sentimientos encontrados acerca de eso, porque... A mí en general, no me gusta mucho la narración de un partido. Ajá. Porque lo estoy viendo, no necesito, claro, tanto un narrador. O sea, yo entiendo que el estilo de radio, de narrar lo que está pasando en la cancha, claro, y que también es interesante para las personas que no conocen los nombres de las jugadoras o las posiciones de las jugadoras, sí. Lo que sí me parece que debe ser, es importante tener, es un comentarista. Así como, por ejemplo, en la Liga LMT de Estados Unidos, que hay dos chicas, claro, que están conversando. No están hablándote del partido. Están conversando acerca de lo que están viendo, mira esta borra, qué crítico, qué es lo que están esperando. Entonces, en ese sentido, como que el estilo de narración que va más o menos a eso, me gusta más. Pero sí fue un poquito refrescante tener narradores nuevos que, digamos, no están tan familiarizados con las jugadoras. Entonces, como que te hablaban un poco más acerca de lo que estaba pasando en el partido. Eso sí me pareció refrescante. Sí. No era tanto acerca de un dato oculto acerca de la jugadora. Era de lo que estaba pasando en el partido. ¿Sabes qué? Eso me ha dicho mucha gente, Tony, que la gente que estaba comentando, o sea, no hablaba de chistes ni nada, que al final yo creo que había caído un poco en eso la transmisión de Movistar, ¿no? De todo broma y poco análisis, ¿no? O sea, está bien a veces meterle un poco de broma, un poco de esto, sobre todo cuando conoces mucho vole y puedes hacer bromas de vole, ¿no? Como decir, los batones chavalitas son como las bocetis, ¿no? O sea, son cosas así que lo escuchas también en otras transmisiones. Es divertido. Bueno, al menos a mí me parece divertido. La gente me dice, no, Raquel, no lo hagas. Ok. No, pero me gusta mucho eso, ¿no? O sea, que, digamos, tener otra voz, ¿no? Una voz un poco más, digamos, que te explique lo que está pasando en el partido. Porque, bueno, esto es un programa de vole que va para gente que sabe de vole. Entonces, no hay tampoco que explicar tanto, ¿no? Pero, digamos, en una transmisión tú no solamente vas a gente que sabe de vole, vas a gente que por ahí está viendo vole por primera vez en su vida, y si escucha personas que están haciendo chiste de todo eso, al final no entiende nada, ¿no? Claro, o sea, eso es lo que, la oportunidad que uno tiene cuando está frente a la cámara o en el micrófono de narrar el voleibol, es que tienes una oportunidad muy importante de enseñar, de educar, porque tú no sabes si la persona que te está mirando es una persona que nunca ha visto voleibol. Y claro, a mí me ha pasado que yo obligo a personas que están a mi costado a ver voleibol porque, bueno, les cambio el canal y los pongo súper alto y no tienen otra opción. Y no es un deporte, digamos, como que es fácil de entender. No, claro, es fácil de entender. O sea, uno sí, como que sabe que un equipo tiene que pegar y el otro equipo tiene que bloquear y hay tres toques y todo lo demás. Pero es un deporte muy, muy técnico. Y solamente se disfruta al punto en el que quieres sentir más voleibol cuando entiendes cómo es que va la jugada. Todo el pensamiento detrás de las cosas. O sea, claro, yo entiendo, por ejemplo, K1, K2, K3, K4, pero ¿qué significa el K1? ¿Qué significa el K2? ¿Qué significa el K3?
Depor no tenía K1, no tenía K3 o algo por el estilo. Ya, pero ¿qué significa eso? O sea, esa capacidad de poder enseñar a las personas me parece algo importante. Y siento que al tener narradores que estaban un poquito más despegados, se pudo ver eso. No digo que no me guste la transmisión que hacen Sandra Rodríguez y Gino Bonatti, solamente me pareció refrescante. Una Exacto. nueva idea que podría ser explorada. Sí, a mí también, bueno, pese a que yo no pude escucharla mucho, hoy día nada más estuve escuchando un poco mientras repasaba algunos pasajes del partido, porque bueno, Tony, tú sabes que cuando se está ahí, muchas veces no se puede ver todo el partido bien, ¿no? Porque tienes cosas que resolver alrededor, ¿no? Entonces, sí, hoy me puse a escuchar un poco lo que decían, la verdad es que a mí me pareció bastante bueno, ¿no? No digo que lo otro sea malo, como tú bien dices, yo tengo, digamos, mis propios traumas, vamos a decirle, con ese tipo de narraciones, pero no, si a la gente, habrá gente que le gusta y gente que no nos gusta, pero esto sí me pareció bastante interesante, sobre todo porque me aportaba algo, ¿no? Que es básicamente lo que uno busca cuando ve una transmisión de vóley, ¿no? Algo nuevo, algo que te da. En ese sentido me pareció bastante. Bueno, en fin. Bueno, Tony, pasamos a otro tema porque tenemos que hablar de peruanos en el extranjero también y ya son las 7 de la noche. Sí, ya son las 7 de la noche, tenemos que hablar de peruanos en el extranjero y vamos a repasarlo en realidad. No rápido, porque no es por pasarlo, pero sí, no hay mucha información acerca del partido, es lo que se viene. Primero, una noticia de la mañana, el equipo del Amstetten, de Eduardo Romay en Austria, al fin tiene nuevo entrenador, que es Andrei Urnaut, un entrenador esloveno. Para las personas que siguen el voleibol de Eslovenia, o sea, yo, no sé si alguien más lo diga, Urnaut es un nombre bastante conocido por ahí, es un nombre de voleibol y en este momento tiene Urnaut, no sé cómo se pronuncia en idioma esloveno, no sé qué lo puedes pronunciar en español, es el punta de la selección de Eslovenia del que siempre estoy hablando acá en Sobre la Net, así que qué bueno que el hermano de Tine vaya a ser el entrenador de Eduardo. Es un entrenador que ha sido jugador en los años 90. En los años 2000 comenzó su carrera como entrenador y ha entrenado a Ljubljana, que es el mejor equipo de Eslovenia. Gracias a John Mueller por recordarnos a Eva Mori. Uh-huh. Ha sido entrenador también del Berlin Recycling, por ejemplo, que también fue jugador de ahí, que es un equipo que estuvo hasta estas instancias en la Champions masculina. O sea, que más o menos quedó empatado con el Juve como para ponerlo en perspectiva. Ok. Lo interesante de todo esto es que al fin el equipo va a tener un entrenador, porque llegó un punto en el que los partidos de Eduardo estaban no feos, pero se notaba que no había un entrenador, se notaba que la persona que estaba en la cancha era un dirigente deportivo, no es un entrenador, los chicos no encontraban respuesta en el dirigente. Y eso no puede estar pasando, ¿no? Ya, bueno, ahora que ya están en semifinales, ya contrataron a un entrenador para esta fase final y qué bueno, que les vaya bien. Lógicamente, el objetivo que se habían trazado como club ya lo lograron, que era llegar a semifinales, así que todo lo que pase a partir de ahora es positivo. Y bueno, Eduardo tiene partido. Todos juegan el 13, ¿ah? No hay que complicar. Todos juegan el sábado 13. Eduardo también juega el sábado 13 contra el Sadruga Aikto, que es el equipo que ya le ha ganado 3 veces. Ok. Sadruga significa cooperativa en alemán. Mira. Bien, Tony, bien con los idiomas. Sí, es un poquito el estar leyendo cada rato, un poquito el que ya le puse Google Translate a todas las páginas de todos los peruanos en el extranjero. Sí, ese va a ser su primer partido de semifinales. Recuerden que las semifinales de la Liga de Austria se juegan el mejor de 5. O sea, tienes que ganar 3 partidos para poder avanzar. El primer partido es en la cancha del Ice Top. Así que vamos a ver cómo le va al Amstetten. Y recién mañana, o sea, hoy en horario de Austria, van a tener su primer entrenamiento con el nuevo entrenador. Vamos a ver cómo les va. Porque por lo que me han contado, llegó un punto en el que los jugadores ya no estaban ni entrenando. Estaban llegando a jugar y, bueno, porque le salía. Sí, me imagino. Es que así es, la verdad. O sea, uno va soltando, Tony. Cuando no hay quien te esté atrás fregando, uno suelta, es la verdad. Sí,
A ver, por acá están comentando, Romay tiene que lucirse para que el DT lo recomiende. Sí, totalmente, porque ya a este punto, habiendo logrado las expectativas de lo que el club le había pedido, ahora sí ya tiene que ir pensando en lo que le viene para la próxima temporada. Sí. Que por lo que me han comentado, como que está volando un poquito las expectativas, ¿ah? Pero que parece bueno, pues, pero que vuelen un poco para ver hasta a dónde termina. Ya bueno, nos vamos de Austria. En la Liga de Francia esta semana no tiene actividad, las peruanas juegan en la Liga 2, recién van a jugar el 20 de marzo, su último partido lamentablemente contra el Hajduin, ya quedaron séptimas en la Liga 2 de Francia, no tienen opción ni de ir para arriba ni para abajo, lamentablemente, así que bueno, esa va a ser la presentación final de Mabel y la PEC. Lo que sí, las peruanas que juegan en Francia en la Liga 1 van a tener actividad interesante. El Mullan de Soylo La Rosa se enfrenta el 20 todavía, la próxima semana, contra el Pays d'Ivenels, que es un equipo que tiene la posibilidad de ganarle y que el Mullan necesita de todas maneras ganarle para poder, no sé, no quedar último. Pero esta semana tiene partido el equipo de Soylo La Rosa porque hay cuartos de final de la Copa Francia. Juega contra el... Juega contra el Nanti, juega contra el Wally Nanti el sábado a la 1 de la tarde. Este va a ser el partido. Lamentablemente, el equipo de Clarivet y Yescas no fue eliminado en la primera ronda de la Copa Francia, así que no va a participar esta semana. Bueno, regresa el 20 de marzo y se enfrenta contra el Besiers, el equipo de Clarivet y Yescas. El Besiers de Yamila Nisekic. El vestido de Yamila Lipetich, a la que voy a entrevistar mañana, por si acaso, en Boli 360. Sí, es verdad, Tony. Tenemos que decirlo mañana, gente, súmense al Instagram de Boli 360, porque Tony va a estar entrevistando a Yamila Lipetich, por fin. Bien, Tony, mucha suerte. Sé que lo vas a hacer muy bien. Vas a dejar el nombre sobre la net en alto, así. Sí, estoy ansiosa, pero de esa manera ansiosa, positiva, en la que quieres hablar con la persona con la que quieres hablar, porque justo he estado hablando bastante con la, con el, no sé cómo decirle, con Boli 360, y... ¿Con José? Planes, con José, y es que no sé si puedo revelar su nombre, lo siento, José. No, sí. Cosa de Boli 360 que tiene entrevistas planeadas muy interesantes, tiene una pauta muy interesante también que estamos planeando mañana con Yamila Nisekic, que vean, la mañana a las 4 de la tarde en el Instagram de Boli 360 salimos con Yamila Nisekic, y ¿sabes qué? Yamila lo publicó en su Instagram, lo cual me tiene un poquito más... Tony, Yamila se debe acordar de ti, ¿eh? Así que esa es la primera pregunta que quiero que le hagas, por favor, a pedido mío. Yamila, ¿te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas? No, no. Vea. Yo de verdad nunca espero que ninguna jugadora se acuerde de mí, esa es la verdad, porque, o sea, siempre he sido la persona que está detrás de la computadora y he cambiado de pelo tantas veces, pero recuerdo, por ejemplo, que llegó un Grand Prix, de un Grand Prix a una Copa Panamericana, estaba pasando por el corredor y estaba Mimi Sosa y me dice, hola, Tony, y yo. Mimi, no, Mimi es súper linda, Mimi es súper linda, persona A1, Mimi Sosa. Y Nisetich también, Nisetich es un carácter muy especial, pero es una linda persona también. Hay mucha gente que se deja llevar un poco por lo que ve en la tele, ¿no? De ella es una chica muy aguerrida, muy picante del campo, ¿no? Pero la verdad es que cuando hablas con ella es una persona muy, digamos, no sé, es fácil hablar con ella, te llevas bien con ella, cae bien. Lo que pasa es que esto se lo tuve que describir hoy de una persona justamente que no sabía mucho de voleibol. Así como los jugadores de póker tienen poker face, todos los deportistas tienen game face, tienen su cara de juego. Y la cara de juego de Yamila, pues es intimidante. Yo también le he visto jugar y tiene una cara así, pero intimidante, que da miedo, que sientes que te va a destruir. Y que te da ganas de destruirla también cuando estás al frente, ¿no? Pero viéndola así como que, como persona, como deportista, es una jugadora bien sencilla, hasta donde estaba escuchando. Entonces va a ser bien interesante y por favor vean mañana la entrevista a las 4 de la tarde por el Instagram de Volley 360. Anotadísimo, por favor. Así es. Si no saben cuál es, vean las historias de Sobre la Net en Instagram y ahí la hemos reposteado, bueno, rehistoriado, así que no se la pierdan. Pero bueno, Tony, también va a jugar nuestro amigo en Suecia, Daniel Urueña. Ojo, tengo la información acá y te la voy a comentar, porque ella tiene rival de
Esto es como un cuartos de final casi, ¿eh? Más o menos, como partidos revancha, no sé. Pero bueno, el abo de... Me encanta el sistema. Me encanta el sistema. El lunes que lo comentaste fue el lunes, ¿no? No, fue el jueves pasado, que me hiciste un drama mental en la cabeza, entré a buscar y dije, no, yo voy a ver cómo se juega esta liga. Ya, bueno, voy a jugar con el Soderlet el día 13 de marzo, o sea, el mismo día que juega Angelita, ojo, ¿eh? A las 10 de la mañana hora Perú, así que va a haber transmisión supuestamente, acá lo veo que hay una cosita que dice TV, así que le voy a hacer clic a ver qué me sale, esperen. No es TV, ¿eh? no es TV, es más, se tiene que pagar, creo. Ah, no, sí, bueno, si hay lo compartimos, si no, bueno, les compartimos el live, pero bueno, sí, va a jugar por el pase a semifinales, más o menos, ¿no? Con el Soderlet, se juega a mejor de tres estos partidos, así que este es el primer encuentro. El otro lo va a jugar el día 21 de marzo, así que de una semana a otra. Pero vamos a estar pendientes, por supuesto, Tony. Sí, que bueno, ojalá que Daniel llegue a la siguiente instancia, porque también el Jabo está en esa, o sea, tiene los mismos objetivos que tenía el Amstetten cuando comenzó la temporada, llegar a semifinales. Así que ya, si logran llegar a semifinales en este momento, como que van a lograr su cometido. Y Daniel va a haber sido gran parte de eso, porque, bueno, los que lo hemos seguido, todos, porque todos lo hemos seguido. Sabemos que ha sido el MVP de varias jornadas, ha estado dentro del ranking de mejores centrales. En este momento está como el tercer mejor atacante de la Liga de Suecia. Entonces, como que es importante ver lo que está haciendo Daniel por allá, porque es uno de nuestros jugadores que también de aquí puede emigrar a una liga mucho más interesante. Así que ojalá que pueda lograr avanzar a la siguiente etapa. Porque después de esto es como cuartos de final, no, esto es como que sus octavos de final, ¿no? Es como, lo que pasa es que se jugó como una clasificación para jugar para llegar a estos octavos, no, son cuartos, solamente que no quedan eliminados, no, son como octavos, es un formato raro, ¿eh? Pero bueno, teníamos una imagen que lo explicaba muy bien, Tony. Teníamos una imagen que lo explicaba muy bien. Lo que sucede es lo siguiente, del 1 al 4 van a jugar dos partidos para definir quiénes van de frente a semifinales, a lo Moscú y Kazán en Rusia, y de ahí los otros se van a meter en otras llaves para ver quiénes son los otros dos dentro de semifinales. Básicamente es lo que podría pasar. Te doy un dato antes que me olvide, que me lo han puesto acá, un saludo para, no sé si quiere que diga su nombre, pero bueno, si quiere que diga su nombre lo digo después, pero me pasan el dato de que Eva Mori, una íntima amiga de Tony, lo voy a decir así, acaba de fichar por el Nancy, que es el equipo donde juega Elina Rodríguez, y que se va a enfrentar al Mouguin de Zoila La Rosa este sábado en los cuartos de final de la Copa de Francia. Así que la gente se acuerda de Eva Mori, ¿no? Sí, pasa que yo creo que la gente nunca va a olvidar el hecho de que un día antes del partido de Eslovenia contra Perú, Eva Mori y el entrenador salieron a decir: va a ser un partido fácil, esperamos ganar. Va a ser un partido fácil. Y al final se fueron 3-0. Un saludo para José que me pasa esa información, así que muchas gracias por ese dato. pero bueno, sí, Tony era su amigo, yo me acuerdo que cuando vinieron a jugar acá a Perú, ¿dónde estaba Tony? Conversando con Eva Mori, ahí, a la puerta del camerino. ¿Sabes con quién sí me hice amigo, pero porque hablaba inglés? Con la Libero, con Anita Sobocán. ¿Ah, sí? Esa amistad no te la conocía, Tony, ¿eh? Pero es porque hablaba inglés, pues es la única que podía comunicar. Eva Mori, la verdad, no sé si hablaba inglés o no en ese momento, pero como que estaba de conferencia de prensa en conferencia de prensa, todo el mundo quería verla. Y además, tienen que entender que en ese torneo estaban las chiquitas de Tailandia. Y las chiquitas de Tailandia son una emoción diferente. O sea, como que se meten por todos lados. Es verdad. Sí. Y siempre hacen así. Sí. Bueno, seguimos avanzando, ¿eh? Seguimos avanzando, por favor. El Badajoz Extremadura, que es el pachense de Álvaro Hidalgo, tiene actividad también el sábado 13 a la 1:30 de la tarde, hora de España, lo que significa que es a las 3:30 menos 6, perdón, 3:30 menos 6, a las 7:30 de la mañana, horario peruano. Se van a enfrentar al Extremadura Grupo Laura Otero, que es el equipo que tiene en este momento al mejor bloqueador
de la Liga Española. Así que eso va a ser interesante porque Álvaro se va a enfrentar al mejor bloqueador y es un partido importante para el equipo porque ahora que ya se equipararon la cantidad de partidos, porque ahora ya todos al fin tienen la misma cantidad de partidos porque recuperaron por COVID, el equipo de Álvaro ha quedado en tercera posición. Necesita subir una más porque avanzan dos de cada grupo y está solamente un punto abajo del voleibol de Dumbría, que tiene 27 puntos, el bajo de Extremadura tiene 26, pero también está empatado en 26 puntos con los dos que le siguen, que es el San Sadurniño y el San Roque Batán. Así que necesitan ganarle a este equipo para poder asegurarse un poquito más arriba, pero es el equipo número uno. Mira, wow. Sí, lo veo un poco difícil, ¿eh, Tommy? Se le está complicando la liga, Álvaro, pero bueno, a quien se le está liberando más bien esta liga es a Japón, que acaba de llegar y ya se le está haciendo la vida más fácil. En este momento, el equipo de Japón, el Cisneros Alter, está en segundo puesto, tiene dos partidos menos que el equipo que está arriba, tiene 13 partidos, tiene 30 puntos, y tiene 4 puntos más que el equipo que lo persigue, que es el Legan. Así que está un poco más a salvo que el equipo de Álvaro. Esta semana tiene dos partidos. El sábado 13 juega a las 8 de la mañana contra el Arona Tenerife Sur, que es el equipo número uno también. Entonces, wow. Ahí estamos todos complicados, Tony, ¿eh? La cosa no va fácil para los peruanos. La cosa no va fácil, pero bueno, ese partido yo siento como que tienen que jugarlo más bien, como que yendo y viniendo, porque juegan al día siguiente contra el Voleibol Collado Villalba, que es un equipo que está 18 puntos abajo de ellos. Así que ese más o menos es el equipo al que yo creo que siento que deberían apuntar. Los dos partidos los juegan de local, son partidos que están recuperando por COVID. Y ojalá que ganen al menos el equipo del partido del domingo. No digo que no puedan ganar el partido del sábado, solamente que el partido del sábado contra el Arona Tenerife, si ganan, va a ser muy bueno, porque le ganaron el primero, pero si pierden no va a pasar nada, porque el primero está como que 12 puntos arriba de todos los demás. No es tan, pero, tan grave. El que tiene que ganar es el segundo. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces, Tony, este sábado. ¿De quién nos falta hablar? Creo que de alguien que no nos gusta hablar. No, sí nos gusta hablar de Maguilaura y de Leslie. Ah, verdad, también nos faltaba Maguilaura y Leslie. Perdón, Maguilaura y Leslie, soy una persona ya, mala. Vamos a ver esto rapidito. Maguilaura y Leslie también juegan el sábado a las 5 de la mañana, hora de Perú, no contra el Neseir. El equipo de Maguilaura y Leslie lamentablemente no tiene oportunidad de ir más arriba. Su objetivo cuando hicieron la contratación era subir, salir del fondo de la tabla, y lo han logrado, porque ya se han separado 9 puntos del equipo que está por bajar. El Nefsegir va tercero en la liga, así que vamos a ver cómo le va a Leslie y a Maguilaura en el partido. El 13, o sea, el sábado a las 5 de la mañana, hora peruana. Y nos falta la Cotillo, que juega también el 13 a las 9 de la mañana contra el Sporting CP. Todavía no estamos en instancias finales. Esto es Copa Portugal. La Taza de Portugal, le dicen. Bueno, Portugal. ¿O será una mala traducción de repente, Tony? No, Taza es en portugués. O sea, Taza. Ah, okay. Copa. O sea, Taza es Taza. La Taza de Portugal. Ya, ok. Esa es la información de peruanos en el extranjero. Nos falta una jugadora de la que de verdad no nos gusta hablar. No nos gusta nada. No, mentira, nos encanta. Se vienen etapas decisivas para Ángela Leiva, juega playoff contra el Lokomotiv de Kaliningrad. ¿Cuándo? El día 13 también. ¿A qué hora? 5 de la mañana, gente. 5 de la mañana. A ver, o sea, tenemos que levantarnos a las 5 de la mañana para ver a Ángela, después vemos a Maguilaura, si por ahí alguien quiere comprar la transmisión de Daniel, la de Daniel, luego vemos a Álvaro, luego vemos a Japón, y terminamos con Eduardo. Ah, y Cosito a las 8 de la mañana. Ahí está. ¿Eh? No, y encima hay liga. O sea, no se quejen que no tienen vole ya. Sí. Eso es lo súper interesante de tener jugadores en el extranjero. Ya la próxima temporada, cuando los estemos mandando a otros equipos, ahí ya vamos a ver. Pero bueno, bien. Sí, el Yenisei se va a enfrentar al Lokomotiv Kaliningrad, que todo el mundo dice que es una revancha. ¿Sabes de cuándo es la revancha? Desde la temporada 2018-19.
cuando el Kaliningrad también en esta, bueno, el formato era diferente en esa época, pero en una instancia de cuartos de final lo dejó fuera también al Yenisei, le terminó ganando 3-1 y 3-2 los dos partidos. Así que es una revancha que viene desde mucho atrás. Nunca, no le ha podido ganar, que yo recuerdo de nunca, el Yenisei al Lokomotiv. No soy pesimista, pero es más, ahora digo, la cosa puede cambiar porque ahorita está Ángela en el equipo. Entonces, sí puede haber una revancha ahí, ¿eh? Está muy bien, y el Lokomotiv hace tiempo que no lo veía tan flojito. Uh-huh. Ya, aquí Mayo Gabriel me está recordando que nos falta un peruano extranjero antes de seguir con esto, que es Benjamín Patrón, que también juega el sábado 13 de marzo, juega a las 11 de la mañana contra el Sporting de Soria, y es un partido en el que buscan su tercera victoria consecutiva, lo cual es importante, porque recordemos que posiblemente haya más cupos para la siguiente temporada de la Liga 2 de España, así que están luchando por obtener uno de esos cupos. En este momento el Almendralejo está último en su tabla de 6 equipos, o sea, ya están en la liguilla final, y van por la clasificación a la etapa número 2 de la Liga de Francia. Gabriel, ¿cómo es el torneo de Patrón? Porque viendo los partidos puede quedar tercero en su grupo y así clasifica la siguiente etapa. Ellos ya están en la etapa final, están en una etapa en la que ya han llegado los dos mejores de cada uno de los grupos. Es como la segunda división. Se han dividido en tres grupos, los dos mejores están jugando un hexagonal y los dos mejores del hexagonal supuestamente tendrían que subir. Pero el club está confiado en que van a subir más. Así que por ahí va la idea. Sí es. Bueno, Donis, vamos cerrando. Queríamos información del europeo también, ¿no? Uy, pero es un montón. Y ya son las 7:20. Bueno, entonces vamos a hablar del europeo, pero así de manera super light. Velozmente. Sí, velozmente. Se está jugando el clasificador al campeonato europeo sub-16, la categoría infantil femenil. En este momento se han dividido los equipos por zonas geográficas. ¿Por qué? Asumimos que es por pueblo, para evitar la gran cantidad de viajes y todo lo demás. Y bueno, se está jugando en Latvia, uno de los grupos que está jugando Estonia, Georgia, Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Latvia, Lituania y Polonia. Ahí ya veremos. Yo creo que no es por trivia ya, pero Rusia debería ganar eso. Vamos. Sí, o sea, me parece que los dos únicos equipos ahí que son fuertes son Rusia y Polonia, que le puede hacer frente, pero ya. En la segunda ronda están Bulgaria, Macedonia del Norte, que es un nombre que no me voy a olvidar porque ya están en el europeo de mayores, Rumanía, Serbia y Turquía. Este grupito también está interesante porque está Serbia, Turquía y Bulgaria. En la ronda media está Eslovenia, Croacia, Austria, República Checa, Hungría e Israel. Y en la ronda central, esta es la ronda difícil, ¿no? Que están Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Portugal, España y los Países Bajos. De aquí va a haber una clasificación para llegar a la ronda final en Hungría y Eslovaquia, donde llegan 12 equipos. O sea, 6 se van a Hungría, 6 se van a Eslovaquia. No, 5 se van a Hungría, 5 se van a Eslovaquia para jugar un campeonato europeo infantil. Ya iremos comentando cómo van los partidos, pero todavía la clasificación es hasta mayo, ¿verdad? Tenemos partidos infantiles de la SED durante bastante tiempo. Pero bueno, esa es un poco la información de partidos de la SED que tiene. ¿Sabes qué? Había un campeonato de la SED que era más como un festival, pero no recuerdo si era esta categoría, que se jugaba en la etapa final en Sardenia, en Italia, y era como un festival, era súper chévere. Pero bueno, no sé si lo vayan a hacer este año por el tema de la pandemia. Yo sé que este es un... yo sé que este sí es un campeonato europeo. No quiero decir que se copiaron de Sudamérica, pero sí, Sudamérica comenzó con esta categoría y Europa dijo no. No. Si Sudamérica lo hace, tenemos que hacerlo. Así que ahora se juega esta categoría. Pero no es tampoco la idea de crear un campeonato europeo, eso sí he notado. La idea es tener actividad de estos equipos durante este tiempo. No hay una idea grande de que el campeón tiene que ser campeón, no hay una clasificación en nada,
no hay un premio especial para el equipo que llegue a la final. No, la idea es tener participación de los países a partir de esta etapa para poder fomentar el voleibol desde esa época. Y si ese es el espíritu, pues... Es verdad. Pero bueno. Espera, Fernando Fernández Figueroa nos dice que de Daniel Uruña puede transmitir el partido, pero en diferido. ¿Qué? ¿Cómo una transmisión falsa, pirata? No, no lo acepto. No, o sea, por secreto nos lo mandas, pero no. Después de Raquel, los que me tienen en Facebook, Raquel está viendo el partido. Sí, después. A ver, alguien nos ha dicho que lo ignoramos completamente, así que estoy buscando tu comentario. Ay, no, ya nos vamos, para el siguiente programa. Ok, Hugo, no es que quiera ignorar tu comentario, pero es un poquito subido de tono, te lo voy a dejar ahí. Ah, bueno. No, acá solamente... Es un comentario que dijo Natalia Málaga hace mucho tiempo, justamente antes del partido contra Eslovenia. No, después del partido contra Eslovenia. Ustedes se imaginan. La verdad es que estamos acostumbrados a esos comentarios subidos de tono. Esa es la verdad. Pero bueno, nos vamos, Tony. Ha sido un placer, gente, ¿eh? Conversar de vóley acá con todos ustedes, leer un poco de comentarios. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, por supuesto, todos los que sumaron a la transmisión. No se pierdan mañana los partidos de la Liga. Y ya saben, el día sábado, alentar a todos los peruanos. Juega Ángela, juega Daniel, juega Romay, o sea, en etapas decisivas, ¿no? Y bueno, también todos los demás, porque son un montón, también van a estar teniendo actividad. Pero bueno, vamos a apoyar a toda la comunidad. Cuando no había peruanos en el extranjero. Ay, que era aburridísimo, sí, no se podía hablar de nada. Por ahí salía Coto nomás. Claro, estaba Coto, a veces salía Carlos Ortiz. Bueno, la migración de peruanos masculino al extranjero ha sido impresionante esta temporada también. Y se vuelve divertido, pues, porque ya podemos ver partidos internacionales por todos lados siguiendo a peruanos, además de, lógicamente, las ligas que nos gustan, como la Liga Brasilera, la Liga Italiana, la Liga Turca, la Liga Rusa, la Liga de Corea. Sí, la Liga de Corea. Es muy importante para nosotros. Bueno, Tony, nos vamos. Mucha suerte mañana en tu entrevista con Yamila Nisetich. La voy a estar siguiendo. Seguramente ya estaré en casa para esa hora. Así que te voy a estar mirando. Así que muchas gracias también a José y a Voley 360 por esta invitación. Y no se desconecten de eso, las redes sobre la net, tampoco las redes de Voley 360, porque vamos a estar subiendo mucho contenido. Muchas gracias a todos. Nos reencontramos el lunes. Chao.